pues ahí están los planos, la policía lo tiene. Y va a haber policía también dando las vías alternas para que la ciudad no quede totalmente cerrada. Va a ser un par de días en lo que se hace el bypass de drenajes y de agua potable. Y después va a haber otros días que se van a cerrar, donde ya realmente se van a fundir las zapatas, donde se va a fundir esos pilotes que ustedes ven, que van bastante profundos. ¿A partir de cuándo puede ser el cierre, digamos? Mañana. ¿A qué hora inicia el taponamiento, si por ejemplo, el bloqueo de esta ruta? Creo que es importante. Va a ser a las 7 de la noche. 7 de la noche de mañana, entonces también va a estar bloqueado. Mañana a las 7 de la noche, sábado y domingo, lunes va a estar libre. ¿Tres días nada más hacer? 3 días, y después se hace el cronograma de otras actividades, otros 3, 4 días, y así nos vamos. Hasta aquí.